amigos, se llegó el día de Acción de Gracias. Nosotros vamos a preparar el pavo. Tenemos todo lo que le voy a poner. Bueno, para empezar, el pavo lo tengo aquí. Y aquí tengo lo que le voy a poner: tomillo, hierbabuena y romero, mitad mexicano. Y este es el que voy a preparar. Está bien rebelde este pavo. Pobrecito, no se quería ir. Lo que pasa es que está bien pesado. Vaya, mira. Y huele. ¿Qué es eso? ¿Qué? Este es el pavo. Esa es la agüita que ha tenido para que se marine. Ajá, entonces ahorita ya sí lo sacamos de ahí. ¿Qué es eso? Estoy enseñando a mi niña para que ya después ella pueda preparar, que se vea que le ponemos. ¿Vean, niña? No mucho, porque aquí ya tiene. Vaya. Entonces, aquí vamos a proceder a ponerle aquí el yo ya tengo preparado esta salsita. Preparativo. ¿Van a escuchar? Pues vamos a hacer esta operación. Un operecho. Es cortar. Un hilito, dale. Eso. Tiene filo, mami. Las manos ya están bien lavadas. Bien lavaditas las manos con jabón y con mil. Es que yo no le voy a estarle poniendo, estarle haciendo con una brocha, como de todas maneras no es para vender, es para comerlo aquí nosotros. Siempre cocinamos. Mira, mami, mira. Ya viste, ¿vieron cómo cambió rápido de color? Estaba tan pálido este animalito del miedo. Pero ahorita ya agarró color, bien facilito. Bye. Bien facilito agarrar el color. Es que lo llenamos bien. Lo llenamos bien. Ay, mira, es que pesa, estos pavos pesan mucho. Pesan mucho. Un pavo así. Le ponemos aquí, le ponemos allá. Y ya cuando se esté horneando esto va a estar, pero deli, deli. Que se quede bien, bien impregnado para que dé un buen saborcito. Sí. Sí. Con todas las alas, mira, mira, hija, el tambor, mira. En el pavo este pechuga, pero es tambor, le dice, fíjate. No sé por qué. Es puro. Aquí no me sé. Vaya, cuando ya está todo, que ya lo hemos impregnado bien de esta cremita, salsita, le vamos a poner, a ver, de mesa. Todo junto. Este es tomillo, miren. Tomillo. Y yo lo voy a amarrar. Y aquí lleva este. ¿Ven? Lo voy a amarrar. Quita más. No, ese lo voy a guardar. Le vamos a meter esto. Yo no le pongo relleno porque después se hace todo regado. Y miren, para taparle este volado, esta manzana. Y aquí estuvo, aquí lo vamos a amarrar. A ver, aquí tengo mi ayudante, pásenme la pita. Si quieres estarle teniendo aquí las patas. ¿Ah? ¿Por qué? Necesito ayuda. Para amarrar, agarrarle las patas aquí. Que tiene que tenerme la pata, el pavo. Fíjate que va a querer otra manzana, para taparle. Que tengo otra manzana.
Uh-huh. Allá le quitan esto. Las piernas regularmente van metidas aquí en el... dentro de esto, así como se dejan las gallinas, pero... pero aquí se lo quitan. Entonces, a ver, este va aquí. Este es el termómetro. Y se lo metemos acá. Porque cuando ya esto salta, es que ya está. Aquí. Para que no se desarme la ala. Porque si no, estos son bien rebeldes, estos pavos. Va. Ya estuvo. Ahora lo vamos a meter. Yo aquí a esta bolsa le puse, voy a ponerle una cucharadita de harina para que no se pegue y la hace así. Antes de meterlo. Entonces ahorita ya está listo. ¿Cuánto dice que pesa, don? Yo creo que 20, pesa como 24, como 18 libras, creo. Entonces va a estar en 2 horas y media. Dice de 2 horas y un cuarto a 2 horas y media. De 16 a 20 libras. Mm. Ah, vení, ábremele la bolsa, mami. Entonces, ya le pusiste, mi amor. Así, de levantarle así. Así. Ahí está. Que quede un poquito abierto de los lados. Vaya, ahí va. Este pavo está muy pequeño, pero hemos tenido unos pavos más altos, más grandes. Pero no están llevando pavos tan grandes, no sé por qué. No, yo lo tenía en el espejo. No, yo lo tenía abajo, en el de tablero. Y listo. Así que ahora lo vamos a meter al horno. Y las papas. ¿Qué es, papá? ¿Esta? Uh-huh. Esa es allá abajo. Sí, allá abajo. Ahí. Ya estaba. Ya. Aquí, mire, pues. Sí, ya estoy viendo esta gallina y aquí está el pavo. Este no tiene la luz prendida. No, tienen que ponérsela. Ya está terminando la decoración de la mesa y... y te voy a hacer los chata yo. A ver, pasa. No, esa pone, dame la mochila de tu mano. Pone esa. De preparar la horchata. Después le voy a echar más crema. Esto se le echa casi todo. Esta es la receta, mi estilo de la horchata. Yo la he hallado la manera de colarla así, porque siempre en esos manteles como cuesta que se pase. Y me quedo, le voy echando bastante agua. Para preparar ¿el qué? A hornearlo. Sí. ¿Qué pasa?
bastante carita de la misma. Tamaño que pavo. Perfecto. Entonces solo le doy vuelta a que quede para antes se. No ha echado agua, Valina. No. Pues no le digo que te. No se mira que ya. Esto es lo que tiene que faltar. Sí. Cuando ella falta, le vamos a dar vuelta. Pues no sé, por eso le digo que si quiere que le demos vuelta ahorita o... Yo le voy a dar la vuelta porque se cocine después y después bien. Le doy otra vuelta. Ay, no, porque se siente bien. Pero tenías de fake one. Se siente blandito. Pero al darle vuelta... Va a saltar el disco. Se va a romper la... La bolsa. La bolsa. Entonces espera que dé vuelta hasta que se salte. Se le va a salir el agua. Así me están. Porque ya se mira que se está dorando. Sí, la pierna que ella se está dorando. Ahí van a crecer, Valeria. No, solo no, 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 no. Solo le vamos a sacar la. Terminó su receta, dice. Sí. Ahí nomás. Estaba requete. Cocido de la rata. No, desde a rato no, porque no, apenas se le salió esa cosa. Caliente. Sí, está caliente. Sí, ya me lo va a poner la uva. ¿Por qué se van para abajo? Mira. Así es como dejamos este pavo. Este es el atol, no sé si ya lo está pan. ¿Qué es qué? El atol. Oh, ahí está. Ahí, si quiere, póngale con uno de esos. Quedamos, que está listo, aquí está el postre y aquí está el arroz, tenemos aquí horchata y este es atol de piña. Este es pavo, nuestro pavo. El jamón. Hasta el próximo video. No olviden de darle like y de compartir. Chao.